Familiares y amigos de Luis Rojas cortaron una de las manos de la avenida Sarmiento frente a tribunales penales, reclamando justicia por la falta de definiciones en esta causa que tuvo como origen un accidente de tránsito fatal, pero que tiene otros condimentos. La madre de la víctima considera que se trata de un caso donde el sospechoso atropelló a su hijo el 14 de febrero y luego emprendió la fuga del lugar del siniestro, es decir, en la esquina de San Lorenzo y Padilla de nuestra ciudad. Rojas falleció momentos después del accidente en el hospital Padilla. Dice por mi hijo que mi hijo lo han chocado y lo han abandonado. Y lo acusan a mi hijo de un robo que nunca cometió. Esta persona que está en la foto es el que lo ha chocado, lo ha dejado abandonado. Ha hecho abandono de persona. La justicia, yo confiaba en la justicia, pero hoy estoy viendo que la justicia no es justicia, porque lo han detenido al amigo de mi hijo que iba con mi hijo en la moto, y al que lo ha muerto a mi hijo, lo está detenido. Y esta persona se llena la boca diciendo que él no va a ir preso, porque él es colaborador del intendente de las Talitas, Carlos Najar. La postura del imputado en la causa es totalmente al revés. Afirma que chocó a la motocicleta porque desde allí se lo amenazó para robar. Habló de la presencia de un arma de fuego entre quienes venían en la motocicleta. Sin embargo, esta versión está bajo investigación. La intención de la familia de Rojas es ser recibida por el Ministerio Público Fiscal. Quiero hablar con el Ministerio Fiscal, no quiero hablar con la señora Giannoni, porque la señora Giannoni no me está dando, no está tomando ninguna medida. Todo a favor del asesino. Todo a favor del asesino, nada a favor de mi hijo. Esta persona está libre. Está libre, el auto nunca ha estado detenido, el auto nunca ha sido detenido, está detenido el amigo de mi hijo. ¿Por qué causa? No sé, porque lo han detenido el chico. Primero dicen que mi hijo llevaba un arma. Chico la arma, que el chico llevaba un arma, que en el auto iban menores, que en el auto no iba ninguna menor ni ninguna persona embarazada. Iban tres personas más